La Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los templos sagrados de las comunidades indígenas. Hasta allí, sobre la cuenca del río Aracataca, en el departamento del Magdalena, después de 2 horas de trocha y una vasta topografía, llegamos hasta el resguardo Gunmacú, comunidad de los Arhuacos. Nuestra travesía tenía como objetivo conocer cómo a ellos el mundo del Internet, sin alterar su arraigo cultural y ancestral, también los ha tocado y les ha ido transformando sus vidas. La tecnología en nuestro territorio, pues, ha sido un elemento que ha traído buenos impactos, porque desde el inicio, pues, la gente se ha concientizado que es una herramienta de trabajo que no es propia, pero que sí es necesaria para poder estar en el desarrollo con las demás sociedades. La tecnología me ayuda a encontrar nuevas informaciones y conocer nuestro interior del mundo. Con el apoyo del Ministerio de las TIC, de las tecnologías, información y comunicación, pues también podemos de manera muy responsable enseñarles a ustedes qué es la tecnología y cómo usar aquellos recursos tecnológicos que están a nuestra mano. Este pueblo indígena nació hace 12 años y como los Kogi y los Cancuamo, se alzó en la Sierra Nevada de Santa Marta, zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Me gustaría tener internet para estar más conectado y para también apoyar al ministerio de ellos. Queremos más tecnología para apoyar los ministerios. Hasta allí, aunque a trancas por la agreste topografía, el internet se filtra como el agua y también permea estas culturas milenarias. Las iPads y los computadores no son ajenos a ellos, tampoco el celular. Poco a poco están entrando en este lenguaje digital. Con internet uno puede estudiar virtual sin necesidad de bajar ya. Entonces, y por eso necesitamos internet, ¿no? Para tener acceso con todo, ¿no? En la escuela, a la que asisten más de 120 alumnos, las clases de informática son las que más despiertan interés. Agradece principalmente esta ley que fortalece la conectividad, teniendo en cuenta que hay estudiantes en su formación integral que necesitan un proceso de innovación en cada aspecto en sus materias. No importan las distancias para aprender ni los sacrificios que se hagan para llegar. Por eso muchos de ellos prefieren estar semi-internados para no perder tiempo. Bueno, yo me demoro de la casa hasta aquí 10 horas. En mi colegio queda aquí en la institución Gunmacú. Me quedo como internada aquí porque es muy lejos. Y yo he venido acá a aprender muchas cosas sobre el internet porque yo sé que en futuro me va a servir. Con este paso a la apertura de la tecnología, la comunidad de los Arhuacos ingresa al mundo de la conectividad, objetivo de este gobierno que con la aprobación de la Ley de Modernización de las TIC será una realidad llegar a lugares como este resguardo de los Gunmacú. Desde la comunidad de Gunmacú, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, la comunidad de los Arhuacos, nos despedimos en Más TIC, Mejor País. No sin antes hacer una petición, lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que necesitan? Conectividad.